100 familias de diferentes comunidades de Zacatlán fueron beneficiadas el día de hoy con techos dignos de lámina galvanizada, esto como parte del programa municipal de mejoramiento de vivienda que implementó el presidente Marcos Flores Morales a través del Honorable Ayuntamiento de Zacatlán. El objetivo de este programa es la entrega de techos dignos para las localidades indígenas del municipio de Zacatlán, con mayor incidencia de viviendas cuya techadumbre es construida con materiales endebles y que presenten condiciones de marginación, esto para contribuir a la reducción de los rezagos que se relacionan a la carencia de calidad y espacios en la vivienda. El licenciado Marcos Flores Morales, presidente municipal de Zacatlán, constantemente implementa programas sociales enfocados a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, siempre con el objetivo de cuidar la salud de los ciudadanos, la seguridad y el desarrollo por medio de proyectos innovadores y amigables con el medio ambiente. Una beneficiaria de Tetelancingo agradeció que, a pesar del pequeño tamaño de la comunidad y lo alejado que está con la ciudad de Zacatlán, el presidente y los directores que encabezan el ayuntamiento municipal no se han olvidado de ellos y sus familias. Algunas de las comunidades beneficiarias fueron Yeguala, Tetelancingo, Otlatlán, Santa Cruz Buenavista, San Miguel Tenango, Xoquitla, Xonotla, entre otras. Para Plataformas Digitales, Yasmín Siriaco.